Hola, hola, bienvenidos a Milena Tomía. Y bueno, hoy es un día de mucho romanticismo, previo al Día del Amor y la Amistad. Ay, mire, usted ve a esos novios comprando, y no solo novios, también los esposos, flores, chocolates, corazones en globo, corazones en forma de peluche, bueno, y más. Hoy es un día especial, pero tampoco podemos obviar la música cuando hablamos del amor. Por eso hoy vamos a estar hablando del romanticismo a través de la música. Y la música romántica, en el moderno uso cotidiano de la palabra, está relacionada con el sentimiento puro del amor. Cuando se habla del género romántico, se deduce que la persona está enamorada. Por eso se dice que las composiciones son íntimas y humanas, y algo que lo ha caracterizado desde sus inicios ha sido la expresividad, pues con este género musical se pueden expresar los sentimientos, ya que es una melodía apasionada e intensa. Estamos viendo algunos intérpretes de música romántica, pero también pues tengo unos invitados que aquí en El Salvador tienen también esa capacidad de transportarnos a ese amor o querer también dedicar esas canciones y melodías preferidas. En Facebook nos encuentras como programa de televisión Milena, tu amiga, y si nos das like puedes participar en muchas promociones, pero también puedes ser parte de la dinámica y aportar tus ideas con la pregunta del día. La pregunta de hoy es la siguiente. Hoy no hay preguntas, solo hay saludos de nuestros amigos. Javier dice: quisiera que saludaran a mi esposa, ella se llama Karen de Paz, que la amo y le doy gracias por estos 9 años juntos de la mano con nuestra hermosa hija. Ilsa Marcos, un saludo para todos mis amigos, que los quiero mucho y gracias por su amistad. Karencita, Milena, yo quiero saludar a mi mejor amigo, además de ser mi esposo, él se llama Marvin Enríquez. Quiero que me lo salude y quiero decirle que él es el gran amor de mi vida, que todos los días lo amo más que el día anterior. Vaya, Karencita, qué bueno. Camila, quiero agradecer por su cariño y confianza, amistad a María Portillo. Y Jocelyn Annelies Martínez dice: deseo saludar a Milena Martínez, ahí está mi tocaya Milena Martínez, es como una hermana para mí y que deseo que siempre esté bendecida. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Más adelante vamos a seguir saludando a todos esos, a esas personas que ustedes han puesto ahí, que quieren enviarles palabras lindas y de amor, así que nos quedamos con Pax para más adelante. Ya tengo aquí a mis invitados, está conmigo el señor Edmundo Alfaro, cantante de Los Alfaro. Él es Patriarca, para empezar. Claro que sí. También está Yolanda de León, integrante de la Orquesta Platinum. Bienvenida. Gracias. Alfonso Rauda, conductor y productor de Remembranza de Radio YSKL. Gusto saludarla. Bienvenido Eduardo Fuentes, cantante, actor y director de teatro, fotógrafo, publicitario, ingeniero eléctrico, padre, amigo, esposo y más. Eduardo, bienvenido. Y por supuesto Daniel Vega, cantante integrante del grupo La Moda. Danielito, hombre, mira cuál es tu casilla, venís como todo. Me vas a dar el voto, sí, sí. Me vas a regalar el voto, he venido a promoverme. No, es que mira, la elegancia no se compra. No, si no juzgan usted, no. Bienvenido. Bueno, cuando viene esta época tan especial, febrero, el mes del amor, de la amistad, por supuesto que escuchamos más a menudo melodías románticas, pero para conquistar a alguien, la música dice presente. ¿Cómo hizo usted para conquistar? ¿Está casado? Sí, claro. ¿Cuántos años de estar casado? Ya casi 40. Ya no se cuentan, ¿verdad? No, solo se viven, solo se viven. Sí. ¿Le cantaba usted para enamorar? Sí, enamorar. Claro, sí, es, yo creo que es la forma más efectiva para hacer sentir el amor que se tiene, porque las melodías, más que todas las de antes, ¿verdad, Guayito? Sí. Las letras más intensas. Tenían mejor contenido. Sí, contenido, mensaje, y las palabras eran bien rebuscadas, y de rebuscadas se pasaban a sencillas. O sea, que hacían llegar al corazón. Qué bonito. Una cosa tan preciosa como cantar contigo. Es un gran mensaje. ¿Cuál? ¿Contigo aprendí? No, contigo. Contigo. No, contigo. Contigo no, en la contigo. Distancia, contigo. ¿Con cuál? ¿Contigo? Bueno, generalmente el hombre le da la serenata a la mujer, pero ahí también las mujeres tienen esas canciones también hermosas que también podemos dedicarle a la pareja.
Claro que sí, pero comparto la verdad, la idea del mundo, porque realmente hay tantas canciones que quizás en antaño eran mucho más bonitas, incluso en un lenguaje sencillo, transmitían un mensaje bonito y que realmente enternecía, pero actualmente también encontramos compositores y canciones bonitas para cantar. Y bueno, ¿de qué artistas te gusta cantar? A mí me gusta, por ejemplo, si no nos vamos muy atrás, como a los, digamos, boleristas de antaño, pero, por ejemplo, Gloria Estefan, me gusta su música, Vicky Carr, Ana Gabriel, y compositores así que han sido como más contemporáneos, digamos, pero que tienen unas letras y unas canciones muy bonitas, a mí me encanta, la verdad que sí. Bueno, y en el programa Remembranza, ¿cuáles son los cantantes preferidos las canciones que más buscan, sobre todo para enamorar? Bueno, realmente allí es una gama inmensa de canciones de siempre. Pero el ritmo favorito de toda la gente que me llama por teléfono, que me escribe sus cartas, es el bolero. Y el bolero, pues sabemos que nació aquí en Latinoamérica desde 1930. El bolero cubano nació mucho antes, desde el siglo XIX. Pero en el siglo XX, a partir de 1930, comenzó Agustín Lara y comenzaron todos los cantantes que interpretaban a Agustín Lara. Y pues de ahí hasta los años 60, en que surgió Manzanero, ya con las primeras baladas. Pero Armando Manzanero es compositor más que todo, porque como cantante no mucho me convence, pero sí, sus canciones son hermosísimas. Son hermosísimas. Sobre todo en la voz de Luis Miguel. Bueno, sí. ¿Y sabe qué? Si Luis Miguel hubiera cantado tal vez con un trío, no hubiera tenido el éxito que tuvo con la orquesta de Bebu Silvetti. Son arreglos espectaculares. Sí. Lo que le hicieron, eso es lo que más se aprecia. Pero muy atinado, si vemos que realmente todos son covers, pero vendió muchos discos, Danielito. Es decir, es esa música que realmente quizás te... Bueno, hemos visto ahora Juanes con Juan Gabriel, con Querida, ha resurgido, Querida. Es que hace unos días yo estaba pensando que quería hacer una canción. Yo dije, ¿de qué hago la canción? Las canciones de amor y de desamor siempre funcionan. Siempre, porque siempre hay alguien que está amando, que está enamorado, y hay otros que están en despecho. Exacto. Entonces funciona en el buen sentido, porque el que la música romántica vende, se oye muy así como que pesadito, pero que sí, todos amamos. Todos somos seres humanos que venimos del fruto del amor. Entonces, siempre va a haber un momento en el que amamos y siempre vamos a tener momentos en que estamos con desamor. Entonces, una canción romántica, tanto de desamor como de amor, como decía Edmundo, los boleros se prestan obviamente para enamorar. Yo soy un gran admirador de los boleros, porque los contenidos de las letras, pero son maravillosos. Es decir, cuando un cantante cantaba un bolero, se dirigía a la mujer con un respeto, una admiración, pero tremenda. Sí. Caso contrario, ahora que me da un tremendo pesar escuchar un reggaetón, por ejemplo, que lo que menos piensan es en el respeto a una mujer. Y mucho menos... Sí, ya te está diciendo que se lo des, dice, exactamente. Dámelo. No, y cosas peores que eso. Cosas peores que eso. Entonces, yo soy amante de los boleros. Soy amante de los boleros y yo creo yo creo que los boleros son como los trajes formales. Okay. Aunque la gente dice que son de muchos años atrás, pero nunca pasan de moda. Bueno, estamos viendo Julio Iglesias, una voz bien particular, pero también tuvo su momento, ¿verdad, Eduardo? Del Salvador no nos quedamos atrás. Realmente yo admiro mucho a Álvaro Torres. Indudablemente. Canciones apasionadas. Sí, claro. Lindas. Un gran compositor. De nacimiento, porque su inspiración fue en natural, Tony Acosta, mucho antes de Álvaro. Es decir, sí tenemos aquí en El Salvador grandes compositores de música romántica. La tradición seguirá por siempre, pero desafortunadamente, y hay que decirlo con toda claridad, aparte de muy pocas radios, muy pocos programas, uno de ellos el de mi querido amigo, que siempre está en lo romántico,
no se oye esa música, ya no se escucha. Por cierto, estoy estrenando este día un programa de radio que la idea es rescatar toda esa bella música ante todo el mundo. ¿En cuál radio, don Eduardo? En Radio Clásica 103.3. Hoy a las 7:30, por primera vez sale mi programa al aire. Excelente. Es una voz, una canción. Y este programa que lo estoy produciendo con la directora también de la radio, con Elizabeth Tramanino, es una forma de llegarle a todo el mundo, a los jóvenes y a los que estamos ya un poquito más jóvenes, digo, menos jóvenes. Porque si nosotros perdemos el romanticismo, si nosotros permitimos que los medios hagan desaparecer esa música tan bella, no estamos cumpliendo con nuestro deber de artistas y de salvadoreños. Ahora, nuestra música es necesario que la escuchen, la música romántica nuestra es bellísima, realmente. Ahora, la música también se vuelve así como cuando compramos una carta, que la carta tal vez tiene escrito un precioso poema, y pues igualmente la música considerada un idioma o algo muy similar, cercano, ¿verdad? Y sobre todo que logra expresar lo que sentimos en este género romántico, ¿verdad? Y precisamente creo que para el Día del Amor y la Amistad es cuando hay más demostraciones. Ahora, no sé si todavía por ahí algunas serenatas, Daniel, yo creo que como que ya no. Hay diversas razones. O sea, es precioso, pero no. Pero ya muy cara, ¿eh?, la serenata. Hay muchas razones el por qué ya no. Pero yo hablando con mi papá, yo le decía, yo hubiese querido nacer en ese tiempo. Respeto la voluntad de Dios, por supuesto, de que me mandó en esta época al mundo, pero me hubiese querido vivir eso. De enamorar a una mujer con una canción a través de una serenata, dirigirme a una mujer cantándole una canción romantiquísima, porque la música romántica te hace más sensible. Y eso, como decía don Eduardo, se está perdiendo en El Salvador. Y no solo en El Salvador, sino en el mundo. Bueno, las así mujeres es. Incluso dicen, ay, no, eso es cursi, que te regalen algo, que te canten, que todo lo que tiene que ver con el amor lo ven cursi. Pero les estaba diciendo a unos colegas de los programas de aquí que decoraron con globos. Y yo les decía, ay, qué lindo, yo soy cursi, a mí me gustan todas esas cosas. ¿Y cómo no me va a gustar que me dediquen una canción? Claro. Claro, es más personalizado, hay algo como con una intención, una dedicación. La verdad es que sí, debe ser una lucha. Y mientras hayamos personas que creamos todavía en esos detalles y por lo menos en promover sentimientos, también como que de repente nos volvemos muy materialistas. Porque incluso el tipo de regalos, antes tal vez a alguien se la conquistaba con una flor, un detallito que no era monetariamente representativo, no, pero darle al mall más. Sí, ahora le dan una tarjeta de crédito, una tarjeta de regalo, un boleto del supermercado. Sí, pero hay que luchar por recuperar eso, la verdad. Realmente sin romance, la vida no es mucho. Es decir, el amor es la base fundamental del ser humano. Claro. De ahí viene todo. Es el amor a Dios, el amor de Dios y el amor entre los humanos. Y la música lo expresa de la manera perfecta. La poesía igual. Pero en la música coinciden las dos cosas, la poesía y la música. Una canción se recuerda para toda la vida. Uno la escucha y recuerda el momento que la hace grande dentro de la vida de esa persona. Excelente. Entonces, si nosotros no rescatamos ese buen gusto, perdemos mucho. Estábamos comentando antes de llegar acá que yo estuve en el Festival del Bolero de Nicaragua, igual que mi querido amigo. Estuvimos en un festival del bolero en Nicaragua, Managua, Nicaragua, que es maravilloso. Durante 5 días están cantando boleros en diferentes ciudades, artistas de muchos países, reviviendo esa belleza de música y reviviendo los sentimientos y cultivando la sensibilidad de los jóvenes que no conocían esa música. La respuesta es increíble. Se llena el teatro, se llenan los lugares donde se presenta. Es decir, el bolero, la canción, el romanticismo es base fundamental de la cultura de los países. Eso sin lugar a dudas. Sí. Eduardo, bueno, sobre todo los latinos también somos bien. Sí, yo quería hacerles un reconocimiento a los románticos que nunca abandonan tanto la música como la poesía. En la estación donde yo laboro,
Hace como 7, 6 años falleció el hombre que noche a noche declama poesías románticas acompañadas de tríos. ¿Ah, sí? ¿En vivo? El señor ya falleció. ¿El trío en vivo o no? ¿Era en vivo el trío? Antes era pregrabado. Ah, pero de fondo. El programa no ha desaparecido. Hace 6 o 7 años que Alfredo Aguilar Umaña, que así se llamaba mi compañero, declamaba y ponía canciones, pero sigue el programa como que si todavía estuviera estrenándose. Ay, qué bueno. Así que es. Qué excelente. Es parte del romanticismo. Hablando de la música romántica, y es un tipo de música que nunca pasará de moda, ya que es una música dedicada especialmente para las parejas de enamorados, novios, pero no solo novios, también los casados. También nos gusta disfrutar de la música y volvernos a enamorar a través de la música. Ahora, ¿cuántas historias hicimos y cuántos cantantes realmente nos proyectan o nos llevan a determinada época? Por ejemplo, la canción que yo bailé el día de la fiesta de mi boda fue una de Juan Gabriel, Abrázame Muy Fuerte. Ah, muy bien. Que es, esa canción. Y me abrazaron muy fuerte. Me abrazaron bien fuerte. Era la canción de una novela, todavía me abrazan, gracias a Dios. El tema de una novela, y entonces, pero a mí me encantaba la música, la letra, la música, cómo la interpreta Juan Gabriel, etcétera. Entonces, yo creo que la elección de esa canción para el día de una boda siempre es una canción de amor. Claro. No, bueno, en el caso que tú has amenizado bodas. Sí, creo que las parejas deben escoger una canción que simbolice su unión. Incluso veo parejas que desde que ya deciden casarse, ya saben cuál es la canción que van a querer bailar el día de su boda. Porque tiene que ser algo que transmita un mensaje de lo que es su unión, lo que ha sido su relación, lo que esperan. Y que, bueno, les va a quedar de recuerdo toda la vida. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque creo que ninguna pareja va a improvisar un día antes de la boda, esa canción quiero, ¿verdad? Pero sí, hay tantas canciones muy bonitas. Y pues hay boleros que son así como que tradicionales, como las que incluso comparten con los papás, porque ya para ellos se simboliza la unión de personas que ya llevan mucho tiempo, como un ejemplo de un matrimonio, y siempre seleccionan la canción que van a bailar solos y la que van a bailar con sus padres, los padrinos y la familia, incluso algunos. Yo te enamoré a ti con una canción. Pero no te funcionó, porque bueno, solo un día te por quise. Por eso me morí. En una obra que hicimos, El Quijote de la Noche, yo le cantaba a mi Dulcinea, sí, una canción para conquistarla. Yo también te pero cantaba. Esta vieja era terrible, ¿no? Bien brava. Me hizo caso. Ay, bien brava. Yo te cantaba canciones también me muy cantabas. Bonitas. Ahí te decía que no. Al desprecio. Sí. Ahora son malos. El otro día estábamos en una reunión de amigos y empezamos a hacer esas como pelea, no sé si has peleado, pero bueno, reto, era un reto. Entonces, por ejemplo, pusimos y sobre todo nos fuimos por la música venezolana, a Franco De Vita con Ricardo Montaner. No, entonces Ricardo cada quien Montaner pedía su canción, a ver quién ganaba, y al final quedaban empatados. También pusimos a Karina, Kiara, si es que realmente son en determinadas épocas que, 80, que representan, no, sí, los 80. Y así van pasando y van viniendo. Bueno, aquí tenemos el Gran Gatica, fabuloso, que es de, también de otra de los época. Grandísimos de la así historia es del bolero. Mm. Y así, yo creo que todas las épocas han tenido a sus cantantes preferidos, a sus autores preferidos. Yo creería, Milena, que los artistas que han que se han dedicado al bolero son los que más han perdurado y perduran. Todavía siguen en la mente de la gente. O sea, si nosotros nos vamos al rubro tropical, a los diferentes géneros de música que hay, sí tienen su momento, pero como que tienen su rato y adiós, ¿verdad? Y caduca. Exacto. Pero los artistas, intérpretes que se dedican a los boleros permanecen. Yo recuerdo una vez, me decía mi mamá, que cuando vinieron los Churumbeles de España, mi papá la llevó, andaban de novios. Y ella se acuerda cuando cantaron El Beso. Ah, divino. Una canción, pero preciosa. Sí.
me dice, yo me acuerdo que el cantante andaba un anillo, me dice, pero que cuando le daba la luz brillaba cualquiera. Entonces, o sea, esos recuerdos jamás se olvidan, como decía don Eduardo, inmortales, definitivamente. Se vuelve inmortal y durante la vida de uno, en los momentos más importantes de la familia, siempre sale a reducir esa música. Sí, exacto. Pero también, colegas, no olvidemos la mujer en la música romántica. Porque, por ejemplo, en los boleros estuvo muchos años Olga Guillot, como la gran intérprete de boleros. Esa mujer, le decían la temperamental, porque los vivía. Sí, vivía, lloraba, esa gritaba, era tremenda. Con cada, yo creo, con que cada también, interpretación. También tiene mucho que ver el éxito de Luis Miguel, porque todas las melodías que él ha interpretado, rescató, boleros, es música de los 40, 50, y los jóvenes desconocen eso, dicen, claro, no, es de Luis Miguel, es de Luis. No sabíamos. O sea, no sabían que era música de la que nosotros estamos hablando, sí, con mensaje poderoso de amor, ¿verdad? Nos vamos a ir a una pausa y yo quiero escuchar, ¿verdad?, esas voces hermosas también interpretándonos canciones de amor para que usted ya vaya llamando a su conque y se lo dedique. Ya vengo. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene sueño.
gran trompetista. Gracias, gracias, Sonaí, por estar acá. ¿Y de quién es esa canción? ¿De quién es? Gracias, Sonaí. Hay varias versiones de esta canción, hay varias versiones. Ya me gustó, eso de señora bonita. La cantaba, la bendiga, la cantaba Pablo Ríos de aquí. Sí, también las primeras interpretaciones que se escucharon fue Nelson Pinedo. Estamos hablando de un colombiano. Él la hizo famosa. Ajá, él la hizo éxito. La grabó el Puma también. La grabó el Puma. Bueno, la han grabado cantidad de artistas. Exactamente. Y Milena... Pero ese arreglo de ustedes... Eso te iba a decir. Este arreglo es del maestro Jaime Contreras. Sonaí Alvarado, tuvimos el privilegio de que nos grabara la parte de metales. Tenemos un proyecto para El Salvador que queremos ayudar a rescatar el bolero en el país. Hoy sí parece casilla número... Casilla número 5, por favor, voto cruzado, Daniel Vega, don Eduardo Fuentes. Yo estoy en el número 100. No, entonces el proyecto... Sí, el proyecto se llama 3G. Verdaderamente el proyecto... ¿3G de tres gigantes o tres grandes? No, tres generaciones. Tres generaciones. No la adiviné, pero por ahí va. Gigantes, yo creo que solo don Eduardo, de ahí nosotros nos falta todavía. Yo ya no me acuerdo de qué generación soy, sinceramente. Gigantes solo yo. Sí, este proyecto... Entonces, lo estamos trabajando. Este proyecto lo estamos trabajando con la gente de 440 Music, un proyecto original de tu servidor. La iniciativa fue mía, de poder grabar boleros y presentarlos a la sociedad salvadoreña. Y se llama 3G porque son tres generaciones, un solo sentimiento. ¿Y el concierto cuándo va a ser? Don Eduardo Fuentes es pues una de las generaciones. Manuel Guillén, de la nueva sangre morena, es otra generación. Tuvimos un pequeño detalle con Manuel porque por esto de los vientos se nos enfermó de la garganta y se le fue imposible estar presente. Él es la segunda generación, y la tercera generación es tu servidor. Queremos rescatar el romanticismo. Está haciendo demasiada falta el romanticismo en los jóvenes, en los adultos incluso. Entonces, y pongamos un paréntesis, porque sí, el amor siempre existe, existen, claro, enamorados, siempre va a existir, siempre va a existir esa inspiración, pero sí, exactamente, romanticismo, esa caballerosidad, esa conquista, ese preámbulo, con serenata, con flor. Las palabras se han perdido totalmente, sí. Ahora yo lo he comprobado porque ya he hecho mis investigaciones, muchachos jóvenes de 16, 18, 20 años, yo les pregunto a veces, mira, ¿qué le dices tú a tu novia cuando la estás enamorando? Algunos se quedan, bueno, ¿y eso qué es? Les digo que yo voy a ser buena persona, que yo voy a ser universitario, que le voy a comprar una casa, y le digo, y frases de amor, es que eso ya no se usa, se siente, no sé, como frito uno. Es decir, no es cierto. Ahora las mujeres la chequera le preguntan. Las canciones. Todavía hay límite. Es un poema. Sí, o sea, por eso te decía. Nosotros queremos, de hecho vamos a presentar, va a haber el concierto, que más adelante vamos a darlo a conocer, porque ese es un proyecto bonito, y hay una asociación que se va a unir al proyecto y se va a poner bonito el proyecto, vamos a darlo a conocer. También me encanta que usted contagió a sus hijos, fíjese, pero se llaman los Alfaro. Ah, cómo no, porque, sí. Pero usted, por el patriarca, como le dije. ¿Tú los conoces a ellos? Yo ya no los puedo, a los tres. Bueno, yo también, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a mi hijo Charlie Alfaro, que en estos momentos pues él está en el festival del que estábamos hablando allá. Correcto, en sí. Nicaragua. Excelente. Ha sido el invitado del año y está representando al país, así que Charlie, saludos y éxitos a en Managua. Y pues es tan bonito hablar del amor, de la amistad. Antes solamente se hablaba del amor, hoy se habla de la amistad. Y yo pienso de que es bien interesante eso que le han agregado, y de la amistad, porque es la oportunidad para que las personas que están distanciadas, los amigos, los compañeros de trabajo, es la oportunidad para que se reúnan, claro que sí, un almuerzo, una cena, una fiesta, para poderse decir, discúlpame. Los vecinos, sí. que hay tanto... O simplemente celebrar la amistad, porque yo siento que tenemos tan buenos amigos y de repente quizás la vida cotidiana, el trabajo,
la familia te va separando, se pero hay buena amistad, y es decir, y ese es un sentimiento muy lindo. Claro. Pido la palabra. Adelante. Por favor, don Eduardo. Quiero abusar de los momentos del programa para expresar amor. El amor que yo tengo para Mérida Fuentes Bonilla. Porque ella cumple años el día de los enamorados, mañana, el día de mañana. Así es que para mi hijita, Mérida Fuentes Bonilla, el abrazo mío, el doble regalo, su familia y el de ustedes también. Y mire, y claro, fruto que del Dios amor. La bendiga. Sí, bueno, mira, fruto del amor. No te queda, no, yo tampoco me quedo atrás, porque no es envidia, sino que ni es reto. Pero mi nieta cumple años mañana. ¿Y cómo se llama la nieta? Ella se llama Hazel Paola, vive en Los Ángeles. Pero tal vez nos va a ver. Claro. Ojalá que nos llame. A través de Centro Médico. Felicidades y bendiciones para ella. Sí. Ahora, fíjense que el día de hoy estuve, cuando fui a Manda Salón, veía ese ascensor, porque fue aquí en el centro comercial. Miren, jóvenes, no tan jóvenes, todos iban con una cajita, con una bolsita, con flores, con chocolates, con globos. Es que ¿quién no tiene un ser amado? Y lo más cómico de todo, que por ejemplo mi hija me dijo, mañana es el día del amor, ¿qué me vas a dar? Y yo le dije, o sea, que el amor en todas sus facetas, ¿verdad? Y todos esperan una expresión ahora, que como decíamos, a veces puede ser un detalle, pero ¿por qué no también una serenata, una música, irse con la pareja a bailar? Hoy casi no hay lugares aquí, por eso es que las bodas a veces son tan esperadas, porque para bailar, adultos, canciones hermosas, baladas. No hay espacio, la verdad es que abunda mucho ese tipo de discotecas demasiado modernas, digamos, que solo va jóvenes hasta los 20 años, creo. Y no hay música romántica. Exacto, no, solo música electrónica, pero sí, de hay hecho... sordera también, porque la gente sale de ahí con los oídos. Sí. Sí. Mis amigas... Está, en Santa Tecla hay un lugar donde se puede bailar en la calle. ¿A dónde? Paseo del Carmen. Sí, pero es más tropical, pero quizás así como... ¿Más bohemio? Más bohemio no hay. Aquí, o sea, hubo muchos lugares románticos donde precisamente se llegaba a bailar, a enamorar, se llegaba con la mamá y la hija, porque así era antes, ¿verdad? Y eran solo de música romántica, ustedes deben de acordarse. Ajá. Mi amigo allá, tan lejano, yo creo que no, porque nació demasiado. Él nació producto de eso. Por supuesto. Y como decía Milena, la gente espera las bodas para ir a bailar. Sí. Un amigo me contaba, siempre hablando del romanticismo, que se va perdiendo. Me contaba un amigo que lo habían invitado a una boda, y la canción que bailaron los novios, imagínate, la mesa que más aplauda. No. Bueno, esa es muestra, todo el mundo, de que sí se está perdiendo el romanticismo, sobre todo para algo tan especial. Que no tiene nada que ver. ¿Cómo es el baile de los novios? Eso no es nada. Yo fui a otra donde pidieron bailar el venado. Y ya ven que el mensaje del venado... Sí, es alguien que le puso los cuernos. Wow, pero entrar con ese paso ya. Sí, todo el mundo pensaba que era una broma, pero los novios, no, esa cree, esa la que esa le gustaba. ¿Sí? No se ponen no le ponen atención a la letra. Es correcto. Hoy estamos hablando de la música romántica, preámbulo del día del amor y la amistad. Vamos a concluir el programa agradeciéndole como siempre a nuestros panelistas. Mire, ¿a qué hora es su programa? A las 7 de la madrugada del día domingo. Y el siete a las 7:30 de hoy. De hoy, se va inmediato. Así es. Y bueno, en el mundo, felicidades, porque su hijo está representando el romanticismo que usted también, ¿verdad? Representa a través de la música, y a ti también. Gracias. Y por supuesto, vamos a despedir con... ¿Cuál canción? ¿Cómo se llama? Luces de Nueva York. Luces de Nueva York, con dos de los grandes. Sí. Dos generaciones.
sentimiento noble y yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya. Serás en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando, y con sentimiento noble yo le brindé.